Buen día, una vez más estamos aquí en nuestro programa Cocina y Salud en la finca Aliada Vicanza con el apoyo del restaurante vegano Zona Pro Salud. Mi nombre es Luz María Espinal y hoy estoy aquí para compartirles algo acerca de una receta bien deliciosa. Yo vivo en Estados Unidos con mi esposo, mi familia. Y estamos aquí visitándoles y estoy aprovechando para darles unas recetas. Esta es una receta mexicana, la aprendimos nosotros allá y se llama el ceviche de soya. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hacer un ceviche. Normalmente el ceviche que nosotros conocemos aquí en Colombia es el ceviche que comemos de camarón. El problema con el camarón es que el camarón tiene demasiado colesterol. Es uno de los alimentos con el huevo que contiene demasiado colesterol. Y además, si nosotros nos damos cuenta, el camarón es como, si investigamos un poquito más, el camarón es como el cerdito o el marranito del mar, el que se come todos los desechos, lo que no sirve. Dios lo creó precisamente para eso, para limpiar el mar y comerse todos los desechos y las cosas que no sirven. Entonces el camarón no es muy saludable. Entonces esta es una alternativa. Este ceviche de soya vamos a hablarlo en el contexto de algo que quiero compartir con ustedes, que es cómo normalmente nosotros debemos de combinar un plato. Yo aquí hice la representación de lo que es un plato que uno come. Esta es una propuesta de cómo sería un plato saludable. Un plato saludable debe tener carbohidratos. La mayor porcentaje del plato debe ser carbohidratos. Mucha gente me preguntará, ay, pero es que es el carbohidrato el que me engorda. ¿Qué son los carbohidratos? El arroz, los cereales, todos los tipos de cereales, ¿sí? Como es el arroz, el maíz, el trigo, la cebada, todos estos son cereales y son carbohidratos. Pero ¿qué pasa? Los vegetales también son carbohidratos. La soya es un vegetal, es un carbohidrato. Acá tenemos diferentes tipos de vegetales que hacen parte también de los carbohidratos. O sea, el carbohidrato no es simplemente el pan, el arroz, la pasta. Nosotros le agregamos a esto vegetales y ellos también tienen carbohidratos. ¿Qué más tienen los vegetales? Tienen vitaminas, tienen minerales y tienen agua. Esto es lo que debe ser mayor porcentaje de mi plato. ¿Qué incluyo? Un cereal, puede ser arroz, puede ser maíz, puede ser una pasta con bastante ensalada, y eso hace parte de los carbohidratos. ¿Qué debe tener una porción más pequeña? La proteína. Si nosotros miramos el plato típico colombiano, ¿qué es? El plato típico, bueno, antioqueño, ¿qué es? Es arroz, frijoles, ensalada, chicharrón, carne molida, huevo. Así normalmente es el plato, tiene demasiada proteína. Si nosotros, por ejemplo, combinamos un carbohidrato, como decir el arroz con frijol, tenemos una proteína completa. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no tengo que agregarle ni huevo, ni carne, ni nada, porque yo ya tengo una proteína completa. Y el exceso de proteína tampoco es bueno para el cuerpo. Cuando yo estoy consumiendo demasiada proteína, el cuerpo, para procesar esa proteína, saca calcio de mis huesos para procesar esta proteína. Entonces, por eso no es bueno. ¿Quién debe comer bastante proteína? Porque uno le dicen, bueno, es que estamos, si uno come vegetariano o vegano, ¿cómo voy a sustituir la proteína que es tan importante? Si la proteína es bien importante, especialmente para los niños, para los jóvenes, para las mujeres embarazadas y cuando uno se está recuperando de una cirugía. Pero la persona adulta que ya se ha desarrollado bien no necesita tanto exceso de proteína. Ahora, hoy vamos a hablar cómo sustituir esta proteína. Ahora hablamos del ceviche que se hace de camarón. Hoy vamos a hablar del ceviche de soya, que es la proteína que aquí vamos a usar. Ahora, también un plato bueno, saludable, incluye una grasa natural. Normalmente si miramos el plato típico, ¿de dónde viene la grasa? La grasa viene del chicharrón, de la carne, de todo lo que fritamos. Esta grasa natural que hoy vamos a usar el aguacate, esa es una grasa natural. Vamos a usar la nuez de Marañón.
Esa es una grasa natural. Entonces, cuando estamos aquí, estamos sustituyendo, vamos a usar aceite de olivo o un aceite vegetal. O sea, son grasas que no son saturadas, que el cuerpo las asimila bien. El cuerpo necesita grasas, como un carro necesita el aceite para que puedan las ruedas o las tuercas pues moverse con facilidad. Nosotros necesitamos grasa, pero grasa natural. Entonces, basados en esto, es que quiero compartir este plato, el ceviche de soya. Lo primero que vamos a hablar es, tenemos la soya. Esta es la soya texturizada. Aquí ya la tenemos deshidratada. Los que conocen la soya, esto viene seco. ¿Cómo la deshidrato? O la pongo a remojar de un día para otro, o la pongo en agua bien caliente hasta que se me ablande y después la escurro. No, le quito toda el agua, la lavo, la trato de lavar y le quito toda el agua y la escurro bien, ¿sí? Entonces esta es la soya texturizada. Recuerden que algunos de estos productos como la soya, la nuez de Marañón, la levadura nutricional, que voy a hablar un poquitico de eso, los podemos conseguir en la zona ProSalud. Ahora, cuando ya tengo la soya, esta es una proteína. Los productos de soya, últimamente han salido mucha información acerca de los productos de soya, que no es buena, que está modificada genéticamente. Normalmente la soya que está modificada genéticamente es la soya que utilizan para darle alimentos a los, para darle comida a los animales o para hacer diferentes tipos de aceite. Con la soya se preparan muchas cosas. Pero una de las mejores cosas para la soya, para que nosotros hemos estudiado en cuanto a la soya, es que la soya tiene propiedades muy buenas para el aparato reproductor de la mujer y del hombre. Especialmente el tofu es buenísimo porque tiene flavonoides que pueden ayudar al proceso de la menopausia en la mujer y ayudar a que no se desarrollen tantos problemas de cáncer o de problemas en la mujer o aún en el hombre, en el aparato reproductivo. Entonces, yo recomiendo la soya. Bueno, otra de las cosas, vamos a hablar, y también tiene fibra, no tiene colesterol, así que es bien bueno poderlo consumir, es un buen sustituto de la proteína. ¿Qué más tenemos aquí? Vegetales. Si miramos, tenemos la zanahoria, que es muy buena para los ojos, tiene muchas vitaminas. Tenemos el pimentón rojo, que tiene vitamina C. El tomate, que ya lo conocemos, la cebolla. El marañón, que es una grasa natural, es una proteína. Con ese vamos a hacer una mayonesa. Tenemos el pepino, buenísimo en agua. También tiene sus minerales y sus propiedades. Cilantro. Orégano es lo que vamos a usar. Entonces vamos a empezar a preparar. Ok, ahora vamos a iniciar con la preparación de lo que es el ceviche de soya. Como ya les dije, ya esta soya viene ya hidratada. Le vamos a echar un poquito de aceite de olivo a un sartén. Ese poquitico de aceite de olivo se lo vamos a echar y vamos a mezclar un poquitico para poder echar la soya. Le vamos a echar la soya que tenemos, ¿sí? Le vamos a echar un poquito de orégano para que le dé sabor a esa soya, ¿sí? Usted le puede echar las hierbas que quiera, hierbas finas, lo que usted tenga, le va a echar a esta. Le vamos a echar un poquito de salsa soya. Esta salsa soya me le da un colorcito un poquitico más oscurito. Y también le da el sabor. ¿Por qué? Porque la soya texturizada no tiene ningún sabor. Y uno es el que le da el sabor que quiere. Si uno quiere, le da un sabor a lo que usted quiera. Hay condimentos que le puede agregar a esto. Entonces,
me le da saborcito la salsa soya y es como agregarle sal, porque esta soya texturizada no absorbe tan bien la sal. Si usted coge sal y solamente se la echa, no la coge tan bien, no la absorbe. Pero la salsa soya sí la absorbe más fácil. Y le vamos a echar un poquitico de ajo en polvo. Este ajo se le agrega. Y vamos a mezclar, a que simplemente aquí lo que queremos es que la soya pues agarre sabor, absorba el sabor. Mientras esto está aquí, vamos a ir mezclando en este contenedor. Vamos a ir mezclando media taza de zanahoria. Usted le va a echar al gusto zanahoria rallada. Le vamos a agregar la media taza de zanahoria, le vamos a echar este pimentón. Usted después se va a dar cuenta que le va, de acuerdo a los ingredientes que a usted le guste, usted le va a estar agregando. Le vamos a agregar el tomate picadito. Todo esto se mezcla. Vamos a ir revolviendo. Después de que vamos a agregarle el pepino, vamos a agregarle pepino. Ahí ven que todo esto tiene bastantes vegetales. Vamos a agregarle la grasita natural, que es el aguacate. Le agregamos el aguacate es una grasa natural, es muy buena, mire que ahí estamos sustituyendo lo que decíamos de las grasas. Y vamos a agregarle la cebolla. Esta cebolla también le da un buen sabor. Con esta mezcla, nosotros enseguida, apenas esté la soya, apenas esté la soya, se la vamos a agregar aquí al ceviche. Vamos a echarle un poquitico más de salsa soya para que me le dé un colorcito un poquito más oscurito. Recuerden que hasta aquí yo no le he echado sal a nada, solamente lo que estoy usando aquí es la salsa soya durante este, pues aquí cocinando esta soya. Ya cuando tenemos esta soya un poquitico ya medio doradita, no sé si ahí la podrán ver que está un poco doradita, cuando ya está doradita y ha agarrado el saborcito de la salsa soya, entonces ya después la vamos a mezclar con lo que tenemos aquí. A ver, aquí ya hasta ahora llevamos todos estos vegetales, el pepino, la zanahoria, el pimentón, el aguacate, la cebolla. Ahora le vamos a echar cilantro. Miren que estamos cumpliendo todo lo que estábamos con. Es como una ensaladita, pero es deliciosa. Le vamos a echar la soya y un poquito de limón. El limón se lo vamos a echar ya cuando agregamos esta soya ya la tenemos lista. Ahora la vamos a poner acá, ¿sí? Agregamos esta soya y lo que hacemos ahora es mezclar. Es un plato, lo que más demora este plato es realmente picar los vegetales, es realmente lo que más. Bueno, hasta aquí ya tenemos el ceviche de soya, le vamos a agregar un poquitico de limón y enseguida vamos a preparar una mayonesa. Yo no me acuerdo, pero yo creo que el ceviche lo sirven con una salsa como rosada, ¿no? Lo sirven como con una salsa rosada. Bueno, nosotros lo vamos a hacer como una mayonesa, pero vamos a hacer una mayonesa vegana con nuez de Marañón.
Entonces le vamos a agregar un poquitico de limón. Una cucharada le agregué de limón. Y ahora vamos a hacer la mayonesa. Bueno, ahora vamos a comenzar a preparar la mayonesa. Esta es una mayonesa natural. Esta mayonesa, ¿para qué la uso yo? Yo la uso, muchas veces la uso para cuando hacemos como un plato de nachos, como un queso que se le pone encima una crema agria, sabe delicioso. También sirve, por ejemplo, para una mayonesa o un aderezo. Si quieres echarle a la ensalada encima, sirve para un aderezo para echarle encima a la ensalada. Entonces, esta mayonesa va con el marañón. Otras personas le llaman nuez de la India. Este marañón es una de las nueces que menos problemas de alergias puede ocasionar a las personas. Yo hago cremas, por ejemplo, quieres hacer una cremita como de champiñones para ponerle encima a las papas. Con este marañón sabe delicioso, con el marañón y la salsa de soya. El marañón tiene proteína también, es una grasa natural y es una de las nueces que menos problemas de alergia nos puede causar. Bueno, vamos a tener aquí, vamos a echarle una taza de marañón. Vamos a agregarle un dientecito de ajo, ¿sí? Le vamos el ajo porque pues el ajo le da sabor. El ajo, pues normalmente yo uso el ajo casi para todas las comidas, es saludable. El ajo es buenísimo para ayudar a bajar la presión, ayuda a bajar la presión naturalmente y también es un antibiótico natural. Así que le recomiendo mucho el uso del ajo. Vamos a echarle una taza de agua. ¿Sí? Vamos a echarle media cucharadita de cebolla en polvo. Si no tienen cebolla en polvo, coja una cebolla y le parte un poquito, como un cuartito o menos de un cuartito y se lo agrega. Y si no tiene ajo así, pero tiene ajo en polvo, pues se lo puede echar en polvo. Entonces ya le echamos esto, le vamos a echar levadura nutricional. La levadura nutricional es uno de las, si usted quiere cambiar, por ejemplo, la dieta o quiere pasarse a una dieta, no digamos dieta, sino a un estilo de vida donde coma más saludable, yo les recomiendo mucho la levadura nutricional. La levadura nutricional tiene vitaminas del complejo B. Es buenísimo para el sistema nervioso. Es uno de los alimentos, si uno está cambiando, por ejemplo, la alimentación de una alimentación, digámoslo, regular a una alimentación vegana o vegetariana, le recomiendo que usted consuma la levadura nutricional porque tiene vitaminas de complejo B, la B12 sobre todo, que viene normalmente en el producto animal, pero esto es un derivado de la cebada, en un proceso que tiene la cebada. Entonces le recomiendo esto, la levadura nutricional la pueden conseguir también en la zona de ProSalud, acá en Guatapé. Entonces vamos a agregarle dos cucharadas, aquí ya las tenemos medidas, de levadura nutricional, ¿sí? Y le vamos a echar sal al gusto. Hay personas que les gusta más saladito, hay otros que no. Entonces, pues usted depende de lo que le guste, pues le va a agregar sal y le vamos a agregar limón. El limón le da ese saborcito como un poquito como agrio, por decirlo así, pero le da muy buen sabor a la mayonesa. Muy bien, ahora lo único que vamos a hacer es licuarlo. Vamos a licuar esta mayonesa.
entonces ya terminamos de hacer la mayonesa. Y ahora lo que vamos a hacer con esta mayonesa, usted la va mirando y va probando si la mayonesa está bien, si le quiere agregar un poquito más de sal o de limón, que tenga el gusto que usted desea. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle esta mayonesa al ceviche que ya tenemos aquí preparado. Se lo vamos a agregar. Lo vamos a mezclar todo. Y ahí nos va quedando el ceviche de soya. ¿Con cuánto? Tiene lo mismo que lo que les decía ahora. Tiene su proteína, su carbohidrato, todas las vitaminas y minerales que traen todos los vegetales que nosotros le echamos a este ceviche. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a preparar el plato. Normalmente nosotros lo consumimos con los nachos. Se le agrega a la tortilla y es como un aperitivo. Si hay, no sé si aquí en Guatapé pueden conseguir tostadas mexicanas. La tostada mexicana se lo ponen encima y es un plato completo. Ahí ya tiene usted lo que habíamos hablado ahora. Los carbohidratos, la proteína, la grasa natural, las vitaminas, el agua, todo ya lo tiene incluido. Ahora vamos a preparar nuestro plato. Bueno, ya terminamos con nuestro plato, el ceviche de soya. Es una muy buena alternativa para el ceviche tradicional que normalmente consumimos. No tiene nada de colesterol, no tiene ningún problema para la salud. Este ceviche tiene bastantes vegetales y es bien saludable. Normalmente lo comemos con los nachos, con la tortilla de los nachos, y sabe bien agradable. Ya hemos terminado una vez más con un programa de cocina y salud, con el agradecimiento de la finca Aliada Vicanza, con el apoyo del restaurante Zona Prosalud. Muchas gracias.